La zanahoria, Daucus carota, pertenece a la familia de las umbelíferas, tiene su origen en Asia hace tres mil años. Los griegos y los romanos ya la empleaban, pero fueron los árabes quienes la introdujeron desde el norte de África a España y desde aquí se difundió al resto de Europa. Estas primeras zanahorias eran de color blanco, amarillo y violeta, pero en el siglo XVII los horticultores de los Países Bajos empezaron a seleccionar la zanahoria de color naranja que hoy conocemos y a difundirla por el resto del mundo, introduciéndola por primera vez en América. La zanahoria es un alimento bajo en calorías, rico en agua, hidratos de carbono y fibra, con alto contenido en sales minerales, hierro, calcio, sodio, potasio y vitaminas a, C, D, E y Grupo B. Se comercializa de distintas formas fresca, en manojos con hojas o sin hojas lavada, en bolsas o a granel, o en cuarta gama, lavada, cortada y lista para ser consumida, o bien procesada, congelada, deshidratada, en encurtido, sola o acompañando otras verduras. En el año 2006 en el mundo se produjeron unos 27 millones de toneladas de zanahoria en 1,2 millones de hectáreas. El principal productor es China, con casi 9 millones de toneladas. Muy por detrás está la Federación Rusa y Estados Unidos, con 1,9 y 1,6 millones de toneladas, respectivamente. En décima posición, tras Polonia, Reino Unido, Japón, Ucrania, Francia e Italia, se encuentra España, Este mismo año en Europa se produjeron unos 5,5 millones de toneladas de zanahoria, siendo el principal productor Polonia, con 800.000 toneladas, seguido de Reino Unido, con 700.000 y Francia, con algo más de 600.000. En cuanto a superficie cultivada, España, con casi 9.000 hectáreas, es el séptimo país de la Unión Europea. En los últimos años, la producción española de zanahoria está en el entorno del medio millón de toneladas conseguidas en alrededor de nueve mil hectáreas. La producción comercial de zanahoria en nuestro país comienza a despuntar a mediados de los años 70, manteniendo desde entonces un crecimiento más o menos constante. La evolución de la superficie sigue una tendencia diferente pues en los años 80 sufre una cierta ralentización, recuperándose en los más recientes con un incremento de 100 hectáreas al año. Una idea del avance de este cultivo nos la ofrece el dato del rendimiento actual, por encima de las 50 toneladas por hectárea, casi cuatro veces superior a las 15 toneladas por hectárea que se obtenía en los años 60. En la actualidad, la producción española de zanahoria se encuentra polarizada en dos zonas que son complementarias situadas en Andalucía y Castilla y León. Con esto se consigue un abastecimiento del mercado más o menos constante a lo largo de todo el año, siendo los meses de mayor producción abril, mayo, octubre y noviembre. Las principales provincias productoras son Cádiz con 39%, Valladolid con el 20,7%, Segovia con el 16% y Sevilla con el 9,6% de la producción total. En ninguna de las provincias restantes la superficie ocupada por la zanahoria supera las trescientas hectáreas. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del 2006, un 85% de la producción de zanahoria se destina a la venta en fresco, un 5% es consumida por las propias explotaciones un 0,5 se destina a alimentar al ganado y el 9,5% restante a la industria, de las cuales un 68% va a congelados, un 12% para conservas, un 8% para cuarta gama, otro 8% para deshidratados y el resto para otros usos. Del total de la zanahoria producida aproximadamente un 17% se destina a la exportación, ya sea zanahoria sin hojas y lavada, o vienen en manojos con un mayor valor añadido. A nivel mundial, España es el sexto exportador tras los Países Bajos, China, Bélgica, Estados Unidos y Francia. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia, 28%, Portugal, 26%, Alemania, 17%, Reino Unido, 10% y Holanda con un 10%. La zanahoria pertenece a la familia de las umbelíferas. Es una planta bianual que el primer año forma las hojas y la raíz, donde acumulará reservas. El segundo año, a partir de estas reservas, se formarán flores y frutos. Posee una raíz hipertrofiada, con tamaño, forma y color variable. Su función principal es de reserva. Las raíces secundarias poseen función absorbente. En un corte transversal es fácil distinguir la parte interna más clara correspondiente al silema, generalmente leñoso y sin sabor, del floema exterior, más oscuro y dulce. Las hojas que se disponen en roseta son pecioladas partidas. Las flores son blanquecinas, amarillentas o azuladas, perfectas, con largas brácteas en su base, agrupadas en inflorescencias en un vela compuesta. La floración ocurre en general en el segundo año de cultivo. El fruto es un diaquenio soldado por su cara plana, de pequeño tamaño. Mil semillas pesan un gramo. En España los tipos más empleados son Nantesa es el tipo más común en los mercados españoles. Se emplea tanto para el consumo en fresco como para la industria. Su tamaño varía entre los 12 y los 22 centímetros, con un tamaño medio de unos 15 centímetros y un calibre entre 2,5 y 3,5 centímetros. Su forma es cilíndrica, es tierna de textura y cuenta con un color anaranjado fuerte, con gran contenido en azúcares. Berlicum. Esta zanahoria se emplea principalmente para industria. Tiene una longitud de 20 a 25 centímetros un calibre de 4 a 4,5 centímetros. Su forma es cilíndrica. Flaque. Esta zanahoria se emplea principalmente para la industria. Tiene una longitud entre 24 y 28 centímetros. Su calibre varía entre 5 y 5,5 centímetros y tiene forma ligeramente cónica. Destaca por su excelente coloración interna y externa. Además de los tipos anteriormente citados, nos podemos encontrar estos otros. Chantenay. Su longitud varía entre 11 y 14 centímetros. Con un calibre de 5 a 6 centímetros, tiene forma cónica y su destino principal es la industria. Imperator. Tiene una longitud media de 25 centímetros y un calibre entre 3 y 4 centímetros. Tarda en desarrollarse 100 días aproximadamente. Forma semicilíndrica, pequeño corazón y excelente color. Se cultiva especialmente para manojos. Ámsterdam. Las raíces tienen una longitud de 8 a 13 centímetros y calibre entre 1,3 y 2 centímetros. Forma cilíndrica con poco corazón, piel lisa de color naranja brillante. Se emplean para realizar manojos y para la industria. Mercado París. Son de pequeño tamaño, con un calibre comprendido entre 3,4 y 7 centímetros, de forma redondeada y color naranja brillante. Se emplea en la industria de las conservas y para cuarta gama. Dentro de cada tipo varietal habrá unas variedades que se adapten mejor a unas zonas u otras, o a nuestras necesidades de cultivo. Por ejemplo, en Segovia, del tipo nantesa se emplean bolero y maestro. La zanahoria es una planta bianual, completa su ciclo de cultivo en dos años. El primer año se forma una roseta de hojas, con un tallo pequeño y muy comprimido. Además, crece la raíz principal, primero en longitud, y una vez alcanzada la longitud máxima, comienza a engrosar almacenando las sustancias de reserva absorbidas por las raíces secundarias. En la segunda temporada, tras un periodo de descanso, se reanuda el crecimiento a partir de las reservas almacenadas en la raíz. Esto hace que la raíz adquiera una estructura fibrosa no comestible. El tallo se elonga y ramifica en numerosos tallos florales que culminan en umbelas compuestas. La consecución de días largos y temperaturas en aumento aceleran la inducción floral, dando lugar a un problema de subida a flor prematura. La zanahoria para un correcto desarrollo necesita suelos profundos de textura ligera que retengan bien la humedad, con un mínimo del dos por ciento en materia orgánica y un pH comprendido entre el 6,5 y 7. No tolera los suelos salinos. Los terrenos pedregosos dan lugar a raíces bifurcadas. En teoría, suelos pesados originan raíces endurecidas de menor peso, diámetro y longitud pero si se manejan adecuadamente, en ellos se puede cultivar zanahoria como ocurre en los terrenos de ladera la de Segovia y Valladolid. La zanahoria es muy exigente en suelo, por lo que no conviene repetirla durante al menos cuatro o cinco años, pudiendo emplear como cultivos precedentes los cereales, patata, girasol, el puerro y la cebolla. Es exigente en humedad. Periodos de sequía pueden originar zanahorias fibrosas y menos cilíndricas. Su óptimo de crecimiento está entre los 16 y 18 grados centígrados. Temperaturas altas o bajas pueden influir en la forma, tamaño y coloración de la raíz. En el estadio de 6 a 8 hojas verdaderas, temperaturas inferiores a 15 grados y días largos pueden dar lugar a la subida a flor prematura. Soporta heladas ligeras. En reposo las raíces no se ven afectadas hasta menos 5 grados centígrados, lo que permite su conservación en el terreno. El cultivo de la zanahoria se inicia con una preparación adecuada del terreno en profundidad. Las labores que se han de realizar son las siguientes. Labor de fondo. De 25 a 30 centímetros de profundidad para romper y airear el suelo empleando una vertedera. Se puede aprovechar para aplicar el abonado de fondo en forma de estiércol o de pellet. Labor secundaria. Su finalidad es crear una capa homogénea, porosa, que facilite la aireación del suelo. Labor terciaria. Es una labor superficial de 3 a 4 centímetros de profundidad. Su finalidad es preparar el lecho de siembra con el fin de facilitar el contacto entre la semilla y los agregados del suelo. Tras realizar el laboreo tendríamos que alcanzar un esquema como el siguiente. Un laboreo no adecuado puede producir deformaciones como se puede observar en el siguiente gráfico. A continuación se realizan las mesetas donde se desarrollará el cultivo. Esta operación se realiza con un apero enganchado al tractor que consta de un elemento para dar forma a la meseta, un rotovator y un rodillo que preparan el terreno para la siembra. Las mesetas tienen una anchura de 1,5 metros y una profundidad de 15 a 20 centímetros. En parcelas de gran tamaño, las mesetas de cultivo se pueden hacer el mismo día de la siembra, como se puede observar en la imagen. La fecha de siembra dependerá de la variedad, de la fecha de recolección estimada y de la forma de comercialización. En las zonas frías, Segovia y Valladolid, se realiza entre los meses de abril y junio, y en las templadas, Cádiz y Sevilla, entre septiembre y febrero. La densidad de siembra está comprendida entre 1,5 y 2 millones de semillas por hectárea, dispuestas en tres o cuatro líneas de siembra, dobles o triples, son varias las razones que se tienen en cuenta para decidir qué marco emplear entre los más habituales. 3x2, 3x3, 4x2 y 4x3. Una de las razones principales es mejorar la aereación dejando espacio entre líneas para facilitar la recolección. En la imagen se ve una siembra a 3x3, donde se emplea una sembradora neumática de precisión, con tantos cuerpos como líneas de cultivo se vayan a realizar y seleccionando el número de sublíneas a sembrar. La densidad de siembra se consigue mediante un sistema de engranajes. Luego se llenan los elementos de siembra y la tolva de abono de insecticida del suelo. Como se puede observar, cada semilla ocupa un alveolo del plato de siembra. Si cae más de una, hay un cepillo que se encarga de quitarlas, dejando una por alveolo. Una vez regulado, se comienza a sembrar. Es muy importante controlar muy bien la profundidad de siembra. Todas las semillas han de estar a la misma profundidad para que queden en contacto con los agregados del suelo. Finalizada la siembra, es necesario realizar un riego con la mayor brevedad para garantizar la germinación de las semillas. Entre la siembra y la recolección se han de hacer una serie de operaciones, abonar, regar, tratamientos fitosanitarios, control de las malas hierbas. Para realizar una fertilización adecuada necesitamos conocer las características del suelo y las extracciones de cultivo. Las extracciones de un cultivo vienen expresadas en kilogramos por tonelada de producto a cosechar. Estas necesidades varían según la variedad, época, suelo, etc. Para el caso de la zanahoria, unas extracciones medias pueden ser las siguientes dos kilogramos por tonelada de nitrógeno, 1,3 kilogramos por tonelada de fósforo y 5,1 kilogramos por tonelada de potasio. En función del rendimiento que se pretenda conseguir, tendremos las extracciones por unidad de superficie expresadas en kilogramos por hectárea, que para un rendimiento de 55 toneladas por hectárea pueden ser las siguientes. 110 unidades fertilizantes de nitrógeno, las 70 unidades fertilizantes de fósforo se aplican en fondo, y las 280 de potasio en fondo, mitad en fondo y mitad en cobertera. En el caso de que sea necesario elevar el contenido de materia orgánica del suelo, se puede hacer un estercolado de fondo, empleando un estiércol maduro o en pellet, y distanciado del momento de la siembra. Toda zanahoria cultivada en Segovia necesita riego. Para calcular las necesidades del cultivo es necesario conocer la variedad, la zona y época de cultivo, el ciclo de producción y las técnicas de cultivo. Estas necesidades están comprendidas entre 500 y 900 milímetros por ciclo. El aporte de agua se realiza mediante riego por aspersión, con un marco de riego de 15 por 12 metros, empleando tuberías de plástico o de acero. La zanahoria necesita un aporte de agua constante. Un exceso o un defecto de agua pueden ocasionar problemas fisiológicos, de producción o de proliferación de patógenos. Un déficit de agua provoca descenso del rendimiento, menor calibre, excesiva formación de raíces secundarias y aumento de la concentración de carotenos, confiriéndole un sabor amargo. Un exceso de agua produce raíces cortas, de menor tamaño y coloración más clara de la raíz, ya que disminuye la concentración de carotenos. Los periodos críticos son el de implantación del cultivo emergencia, desarrollo de las hojas y elongación y engrosamiento de la raíz. La zanahoria puede sufrir la competencia de malas hierbas que pueden causar problemas en las primeras fases del cultivo, por lo que es necesario hacer tratamientos herbicidas en preemergencia. También se puede aplicar herbicida en postemergencia, cuando la planta tiene de dos a cuatro hojas verdaderas. Conociendo las malas hierbas que pueden competir con la zanahoria, se decidirá la materia activa y dosis a aplicar para cada estadio de cultivo. Hasta ahora, en zanahoria el linurón había resuelto una parte importante del problema que representan las malas hierbas. En el futuro habrá que buscar soluciones alternativas al prohibirse, muy probablemente, esta materia activa. En la imagen se pueden ver el resultado de un tratamiento después de cuatro días de su aplicación. Son muchas las plagas y enfermedades que pueden afectar a la zanahoria. En la zona destacan entre las enfermedades Alternaria, Pitium y Esclerotinia, siendo la primera la que más preocupa a los agricultores, que están empleando, en muchos casos, variedades resistentes a dicha enfermedad. Los pulgones y la mosca son las plagas que aparecen con mayor frecuencia, no llegando a presentar graves problemas porque son bien conocidas y controladas por los agricultores. Cuando se repite varias veces el cultivo en la misma parcela, es fácil que aparezcan problemas de nematodos causados principalmente por Heterodera carotae, cuyo síntoma más evidente es la presencia de raíces bifurcadas. Para controlar estas plagas y enfermedades es necesario conocer sus ciclos y condiciones para un desarrollo óptimo y aplicar un tratamiento si es necesario. Estos tratamientos se realizan con un pulverizador que consta de una cuba, dosificador, una bomba y una serie de boquillas de distinto tipo según el producto empleado y tratamiento a realizar. Para evitar problemas de deriva es necesario realizar los tratamientos en días con poco viento. Son muchos los accidentes y fisiopatías que pueden afectar a la zanahoria. En la zona es habitual encontrar campos que por diversas causas presentan un alto porcentaje de raíces agrietadas, bifurcadas o deformadas. También es frecuente en invierno la presencia de raíces con la parte superior ennegrecida tras días de fuertes heladas. El tipo de suelo y la variedad suelen ser los factores que influyen en la aparición de estos síntomas. Puede ser también frecuente la presencia de plantas que florecen prematuramente. Este espigado prematuro se presenta con mayor frecuencia en variedades precoces de ciclo corto. La zanahoria se recolecta cuando ha alcanzado por completo su desarrollo. El tiempo que ha de transcurrir entre la siembra y la recolección, que oscila entre tres y siete meses, depende de la variedad, el uso final, y la época del año. La zanahoria tipo nantesa, que representa la mayoría de las empleadas en Segovia, alcanza su punto de recolección cuando se ha llenado la zona baja de la raíz, hasta alcanzar una forma cilíndrica. En el centro peninsular se recolecta de junio a marzo y en el sur de febrero a mayo. Siempre que se pueda, las zanahorias se recolectan arrancándolas por las hojas, Salvo que por la época del año se hayan secado y no se pueda hacer así. Entonces hay que recurrir a extraerlas con una máquina parecida a la de arrancar patatas. El cabezal empleado en esta época permite arrancar la zanahoria por las hojas, después de que en profundidad, por debajo de la parte comercial, haya sido cortada la raíz. La máquina levanta y arranca del suelo las zanahorias por las hojas. Estas hojas se cortan en la parte superior de la cosechadora. Las zanahorias sin hojas son depositadas en las sacas de alrededor de mil kilogramos que serán transportadas rápidamente al almacén para mantenerlas en su óptimo de calidad. Cuando no es posible arrancar las zanahorias por las hojas, ya sea porque están secas o porque se sueltan con facilidad, se emplea el cabezal de invierno. Estas recolecciones se realizan en suelos más arcillosos, que tardan más en enfriarse, y con variedades que crean mucha vegetación, que al secarse forman un mulch que protegen a las zanahorias de pequeñas heladas. Primero se pasa una desbrozadora que corta las hojas secas que quedan en el campo. Luego, mediante el cabezal de invierno, las zanahorias se extraen de la tierra. Durante su recorrido por la máquina se limpian y eliminan terrones y piedras que pudieran llevar. Para finalizar se depositan en sacas y se llevan al almacén lo antes posible. El resultado final es distinto dependiendo del tipo de recolección. Las zanahorias recogidas en invierno llevan más tierra de herida que las recogidas en verano, por lo que los descuentos efectuados a los agricultores son mayores. Una vez recolectadas las zanahorias son llevadas al lavadero donde se lavan y preparan para su comercialización. Las sacas procedentes de campo son volcadas en una cinta donde se eliminan elementos gruesos no deseados piedras, terrones. En el hidrociclón, por la acción de la fuerza centrífuga, se separan elementos gruesos, piedras y terrones fundamentalmente, sufriendo una primera ducha antes de entrar en él. Para eliminar restos de arena, las zanahorias se mueven a través de un cilindro con cepillos y una ducha. Después del cepillado, se aclaran con agua. Posteriormente, se seleccionan de forma manual, eliminando aquellas no aptas para el consumo. Con el fin de bajar la temperatura hasta aquella que garantice una correcta conservación, se emplea el hidrocooling. Que consiste en un enfriamiento rápido con una ducha de agua fría cercana a los cero grados. La velocidad de paso dependerá de la temperatura de entrada y la temperatura que queramos obtener, es decir, a mayor diferencia de temperaturas, menor velocidad de paso, para que las zanahorias sean rociadas con agua más tiempo. A continuación son calibradas de forma automática. y en casos excepcionales puede ser necesario una nueva selección y calibrado manual. Luego se pesan y envasan en bolsas que van desde los 500 gramos hasta los 10 kilos. Posteriormente se paletizan y guardan en cámaras frigoríficas entre 3 y 5 grados centígrados hasta el momento de su expedición. Cada palet llevará una etiqueta donde se puede seguir la trazabilidad del producto. Una alternativa al cultivo tradicional de la zanahoria lavada es la zanahoria en manojos, que, excepto ligeras variaciones, su cultivo es similar al de la zanahoria lavada. Estas variaciones pueden ser el uso de variedades específicas para este cultivo, o que se recolecta inmadura para obtener zanahorias de forma cónica, y el uso de manta térmica para proteger y adelantar el cultivo. El cultivo se realiza solo en suelos arenosos y bien drenados para facilitar la extracción y que las zanahorias salgan lo más limpias posibles. Sobre el terreno se seleccionan las zanahorias y se forman manojos, comprobando su peso en el campo. Posteriormente se colocan en palots que son transportados rápidamente para evitar pérdidas de calidad. Ya en el almacén las zanahorias se lavan para eliminar restos de tierra. A continuación, se confeccionan las cajas de manojos y se pasan por el hidrocooling, que, mediante una ducha de agua fría, consigue bajar su temperatura hasta 5 grados. Para finalizar, se coloca un plástico protector en la caja y se forman los palets. Según el mercado, los manojos se pueden presentar embolsados, proceso que se realiza de forma automática en ambos casos los manojos se conservan en cámaras frigoríficas hasta el momento de su expedición un destino importante de la zanahoria que se produce en españa es la industria donde se prepara rayada en tacos lonchas etcétera en este caso se emplean tipos varietales de follaje fuerte, de mayor calibre y mayor contenido en materia seca, como los tipos flaquí, chantenay, berlicum y algún nantesa de mayor calibre. La siembra se realiza en el mes de marzo con densidades menores que en la zanahoria de mesa, con la que coinciden el resto de operaciones de cultivo a realizar: riego, fertilización y tratamientos fitosanitarios. La recolección se lleva a cabo entre los meses de octubre a febrero de forma mecánica. En este caso, tras eliminar las hojas mediante una desbrozadora de latiguillos, se extraen las zanahorias del terreno mediante un cabezal de invierno y se van limpiando a medida que sube por la máquina. Una vez en el almacén, se lavan y preparan para su expedición a granel. Ocasionalmente se corta la corona y el ápice formando un cilindro homogéneo que será procesado de manera más fácil en la industria transformadora. Ya en la industria se cortarán en dados, rodajas, tiras, etc., comercializándose sola o acompañando a otras hortalizas. Entre los múltiples usos de la zanahoria en la industria, Tomaremos como ejemplo la del congelado, donde tras la recepción las zanahorias se lavan, se pelan y cortan formando dados. A continuación se les somete a un tratamiento a elevadas temperaturas para inactivar enzimas que puedan degradar el producto. Se baja paulatinamente la temperatura hasta 2 grados centígrados y se seca mediante cintas vibradoras y sopladores. Una vez dentro del túnel de congelación, se inyecta aire a presión a bajas temperaturas con el fin de congelar todo el producto y evitar la formación de bloques. De aquí pasa a la sala de envasado, donde se realiza la selección del producto eliminando los dados que no tengan el tamaño adecuado. Además, mediante el empleo de máquinas de visión artificial, se hace una selección por color, forma y composición molecular, eliminando todo aquello que no cumpla con los estándares de calidad. Luego, se envasan y almacenan a bajas temperaturas.